Connected. Channel switched. Oh, a ver con el... Hola, Bruno. No, por qué no. Sí. No, guarda la cosa. Hola, tío. Tenía tanta flor, vuelo, tío. Se han pasado que flipas con las pinillas, tío. Hermano, vaya patadón más metido. Vaya patadón más metido. Vamos. Digno de tarjeta roja, tío. Mínimo. Pero bueno, ya estamos chidos. Un momento, voy a ajustar bien la cámara. Porque yo creo que la tengo mal puesta. No, tío, en plan, no hay que ser así, pero sus ganas no van a faltar, me tiene un patadón, vamos. Te voy a dejar tiesa, tiesa, en el suelo la iba a dejar a la tía esa. Hola, tú, pero flipas. Aquí está el gato, vale, venga, vamos a ello. Mark, Mark, Mark. No hay luz. Daisy. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Que te voy a buscar. ¿Daisy? Estaba de camino al... a la tienda de mascotas, pero me bajo para hacer un problema. ¿Si eres coche sí. Ya? Sí, tengo, bueno, un Emperor, si se puede llamar coche esto. Vale, baja para la ciudad, que ahora vamos a buscar a un amigo más. Vamos con mi 4x4 y ahora nos juntamos con la poli. Vale, ¿dónde voy? Ahora te digo, vale, ve bajando para la ciudad y ahora te aviso. Vale, aparca, perfecto. Mira, ¿sabes el parking de arriba del hospital? Aparca allí mismo. ¿El de central o el sí, otro? Sí, el central mismo. ¿El central? Vale, sí. Pues voy para allí. Hasta ahora. Golden, golden, golden. ¿Dónde estás, Mark? Estoy con los torses, buscando huevos. Ya hemos encontrado tres. Te iba a decir que si te quieres venir. Son 35 huevos, yo miré ya mismo. ¿Te vas ya? No, ya no, pero estoy con ellos y ya mismo. Vale, vale, pues nada. Pues nos vemos luego, chao. Chao, Idara. Qué traidor, qué traidor, qué traidor.
Ay, los pagos del coche. ¿Maeve? Dará. Ey, ¿dónde estáis? Estamos ahora mismo con unas pruebas. ¿En unas? Unas pruebas. Estamos ¿Cómo? Terminando. ¿Cómo unas pruebas? Y estamos teniendo. A ver, ¿estás de servicio? Pruebas. Sí, no. Estamos en una prueba simulador, para. Simulador. Sí. Vale. ¿Cuánto tardáis aprox? Unos 10 minutitos. Vale, sin problema. Avisadme cuando acabéis, que yo voy a quedar con una chica. Voy a reparar mi 4x4 para tenerlo ready y vamos a por huevos. Copy. Listo. Pues ahora me... ¿Qué vienes a recogernos allí? Sí, a ver, en mi coche cabrán dos personas más. Vale. Vale, o sea, si queréis venir mi chico y tú, por ejemplo, como queráis, ¿vale? Que este coche tira, la verdad. Vale, pues nos vemos ahora. Vale, pues me avisáis. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora. Besitos del parte de Luke. ¿Eso te ha dicho? Sí, está aquí conmigo. Dile que es un perro que no coge el teléfono y dile que le quiero mucho. Ah, vale, se lo digo. Díselo, díselo. Se lo digo. Dile también lo de que esta noche vamos a ver una serie, porque creo que no lo sabe. Vale. O sea, que no se extrañe luego si llega a casa y estamos ahí viendo una serie tú y yo. Que no se raye. Vale, se lo digo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vale, me he quedado pobre por la financiación de los dos coches, ¿a que sí? Volar. Diseño y aparece mi cabeza. Ay, ya estoy mucho más tranquila que por la tarde, la verdad. Hola. Oli, ¿por dónde vas? Estoy ya en garaje dentro. Vale, perfecto. Te comento. Los de la poli están haciendo un simulador ahora. Acaban en 10 minutos, así que aprovecharemos para ir a reparar mi vehículo. Vale. Y ahora los vamos a recoger y vamos ya todos juntos como una familia que nos queremos mucho, ¿vale? Van a venir Vale. y mi chico. ¿Dónde estás? No te veo, en el garaje central. ¿Dónde la cabina? Hola, eres el todoterreno negro, ¿verdad? Sí, soy. Bienvenida. Cuidado con el gato, está en el copiloto. Perdón. Pues nada, póntelo encima, te queda muy bien la trenza. Gracias. Vamos a ir a... Buah, me he quedado pobre de la financiación del coche, esto. Vamos a ir al... ¿Hay algún taller, digo? Sí, vamos al taller, vamos a reparar el coche y a lo mejor le meto un motor, ¿sabes? Guay. Es que tiene bastante potencia ya de por sí, no estoy segura. Pero con 4 personas en el coche no sé si nos va a faltar potencia. Bueno, ya como veas. Está mirando coches. Ya tengo fichados. ¿Y cuáles te han gustado? A ver, me gusta el Coquette de 10, pero es carísimo. A mí el Coquette me gusta, Wede, justamente, no sé por qué. Y luego del... El otro concesionario, el LG RH8X. Brooke. ¿Tenéis mecánicos disponibles? Sí, si me dejas cambiarme, sí. Vale, te lo meto en reparación. Sí.
La voy a dejar preparada para la noche de hoy, la verdad. La gracia de Dios. 22, 22. Pero no sé cómo darte algo. Yo tengo. Me está poniendo la UBI de unos huevos un colega, tío. Vaya chaval. Bueno, mira, ya sabemos dónde. ¡Ay! Espera, bro, un momento. Que cojo el gato, que se nos asusta. Pero si me alejas el coche perfecto. Voy. Que si no, no puedo coger las cosas del almacén. Ahora, es que si no, se me asusta. Te doy llaves. Súbete que te doy llaves. Ahí tienes. La música está en plan, es el taller, Brooke. Brooke. Vale. Que lo necesito listo para ir a cazar huevos. Que seguro que hay algunos que están en montaña o por ahí y necesitaremos 4x4. Pues ¿qué tal el día, Daisy, por cierto? Bien. Bien. Tranquilo. Les he estado mirando coches y poco más. Bueno, y da luego por comida. Ah, bien. Y justo entra la policía y me dice, ¿has visto lo que ha pasado aquí? Yo, no, acabo de llegar. ¿Qué había pasado? Había, no sé, cuando llegaba ya se iba una ambulancia. ¿Ah? Y había sangre en el suelo. Vamos a ver. No sé, me queda un poco bueno. Vale, si no ves nada mal y tal, pues guay. A ver. Yo me veo mucho tú. No le veo nada raro. Oye, tú eres. ¿Número? 22. A ver, tú me suena bien. Vale, por eso. Voy. Pues perfecto, pues. Cualquier cosa. ¿Trapitos? Trapito, yo te lo limpio ahora mismo. Ah, no, digo, pues compré unos cuantillos, ¿sabes? No, ya se le doy a la guantera y todo eso. Dale, perdón. Nombre. Ida Dolciani, Brooke. ¡Me cago en tu madre! Eso te pasa por no saludar. Hola. Oli. Socorro, bro. Buenas. Se me ha roto la cara. Jefa. ¿Está roto, tío? Muchas gracias, chicos. Se os quiere. Cracks. ¿Vendemos kit de limpieza? No. No. Vale. Ah, sí. Ah, por ti, sí. Un momento. ¿Qué pasa, jefecito? Ahí tienes. Coge bien a Bambi. Ay. Sí, sin problema. Creo que esa puerta está un poco cerrada, Me da la sensación. A ver, pon entrada VIP. Igual solo te la abren si eres VIP. No sé, es muy difícil maniobrar con esto, la verdad. Mira qué focos tiene. Ya. Yeah. Es muy guay a nivel potencia y a nivel de esto, pero es que a nivel maniobrar, esto cuando lo aparqué en el hospital, que habían, solo quedaban dos huecos libres. Y queríamos aparcar dos pickups. Una como esta y una cara a cara. O sea, la mía y una cara a cara. Escúchame, un poco más y nos pegamos. Porque tú me voy a hacer 50 maniobras. Ya.
Vamos a llenar el tanque de gasolina. Y así los polis ya va a ser ir a recogerlos y... Ah, no, no nos han parado nosotros, ¿no? ¿O sí? No, no. ¿Puedo bajar la ventanilla, por favor? Buenas. ¿Qué tal? Bien. Yendo a una gasolinera que estamos casi en reserva. ¿Y por eso van tan rápido? Es que nos vamos, es que estamos en reserva. No sé cuánto iba, ¿110 por ahí? ¿120? ¿Sabéis que yendo a alta velocidad consume más? ¿Ah, sí? Sí, claro. Esto no me lo explicaron en la autoescuela. Entonces, ¿qué meto? ¿Primera y voy despacito? ¿Para llegar? Es que a lo mejor no llega nunca porque atropella a una señora que está pasando el paso de peatones y se tiene que quedar aquí. Incluso duerme en prisión, ¿me explico? Entiendo. Vaya con más cuidado, señorita. Vale. Perdonad, agentes. Buenas noches. Igualmente. Buenas Pascuas. ¿Tú crees que los agentes también deben de buscar huevos? No sé. Madre mía, ¿sabes quién es ese? Es la jefa de la policía. ¡Ah! ¡Qué bien! Vaya. ¿Pero es verdad que a altas velocidades se consume más gasolina? Sí. Ah. El motor va más deprisa. Se consume más. Vaya, por Dios. ¿Cuál es el límite, por cierto? En ciudad 100. En secundaria 120. En autopista 150. Ah, curioso. Sí. ¡Hostia! No, igual. No comentes nada. Por favor, no comentes nada. ¿Qué? ¿Comentar qué? Nada. Pues mientras que los polis tardan, pues... ¿Quieres aprovechar para ir a la casino un segundo y tiramos de la ruleta? Ah, he cogido ya las fichas. Me voy a esperar a mañana que me den las otras 500. Ah. Porque he tirado ya tres, y solo he ganado 5 latas de Coca-Cola. ¡Hola, tú! Yo pues aprovecho y tiro ahora un segundito antes de que vengan los cops. Ok. Es que al principio no estaba ni segura si me había parado a mí o no, la verdad. Ha sido un poco raro, sí. La verdad. Porque estaban en otra parada de tráfico, ¿no? Han hecho como 2x1, básicamente. Sí. ¿O'Neills? Sí. Sí. Pero bueno, ¿qué vais a la búsqueda de huevos o qué? Sí. Sí, los que te faltan. Ya me jodería tener huevos. La cara. Perdón. Los que te cuelgan, jefe. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que te...? Claro que me cuelgan los huevos, si no. Que no tenemos un problema, ¿eh? No sé, en plan, podrían no colgarte, en plan... Bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar de conversación, la verdad. ¿Qué sí, vais porque a por... me... Sí, ¿por qué? ¿Qué vais a por vuestro otro hermano o qué? Sí, estoy hablando con él. Dale. Yo voy también a por un par de cops, luego a comisaría. Pues nada, buena búsqueda de huevos, huevos, compañeros. Tengas. Igualmente. Este es el jefe y la jefa de paramedicina. Ah. Bien. Lo de los huevos, un poco inapropiado teniendo en cuenta que es mi jefe, pero bueno. Un poquito, sí. No sé, me ha vacilado el primero, que conste. Y con Senaita que me ha vacilado el primero a mí.
Me he acordado que estaba en stream, tío. Pero estaba esto. Directamente levantarme, quitarme la camiseta y ponerme el pijama, tío. Vale. Casi van, no. Casi. Métemele en la mochila al gatito. Sí, voy. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Dame un segundo, Daisy. Escúchame, tengo un frío vale. Que pela. Dame un segundito. Escúchame, tenía un frío. Vamos. Tengo unos pelos, tío. La verdad es que me da un poco igual porque estoy en casa, pero. Madre mía, tú, ¿qué pintas? ¡Vamos, vamos, vamos! Voy, voy. Escúchame, como te escriba el teniente y te diga de ir con ellos y me abandones, me lo tomaré muy feo, ¿eh? Que he hablado con él. Literalmente, 7 frases. Ah, vale. Un poco. Nada, nada, porque yo ya estaba viendo que me cambiabas por un pito. ¿En dónde? ¿Lo conozco? Vale, vamos a tirar la ruleta a ver qué toca. Pues porque normalmente suelo poner cámara. Cuando no pongo cámara es porque o es de día y la ventana refleja mucha luz. O porque, yo qué sé, no, ese día no me apetece, pero normalmente suelo poner cámara. Creo que también Roleplay piensa una cosa, son 9 horas de directo, de media. Si estoy las 9 horas con la cámara es que es too much tiempo, ya, la literalmente, verdad. 18 frases nos hemos cruzado entre los dos. Oye, ponido, vale. Que estoy bien sentada, Golden. No me jodas. Congratulations to our player at the Lucky Wheel, who just won a luxury car. ¿Me acabo de tocar el coche? ¿O estoy en plan...? No, no, sí. ¿Este? No, ¿no? No, este es otro. ¿Y dónde se supone que lo tengo? No lo sé. No lo sé. Es la primera vez que me toca algo bueno en la ruleta. Es la primera vez que me toca un coche en la ruleta, la verdad. Suerte, la verdad. Esto me toca Naza. No Sim. ¿Y yo qué coño hago con este coche? Si es que yo justamente ayer me pillé el nuevo. ¿Se pueden vender los coches? Sí, pero es que para venderlo se lo doy a mi chico o algo. Eso. Mira, ya tienes lo que hacer con él. Vaya suerte. No sé, me acabo de quedar muy rayada. ¿Lo podéis clipear? En plan... Vaya, a mí si me tocara un coche pues me pondría contenta, la verdad. Es que yo estoy flipando. En plan, no sé qué hacer. ¿Sí?
Ven para aquí. Pues vamos. Un momentito, voy a coger el coche actual. Voy a hacer una cosa, voy a guardar este momento aquí. Cierto, es normal que el coche me salga a veces del garaje de un color un poco diferente al que lo había guardado. No, pero es que en teoría me sale. Repite, perdón, Daisy. Que sí, es normal que a veces el coche me salga con un color un poco diferente. A ver, el coche lo tengo tal cual lo compré, no le he hecho absolutamente nada. Como es solo un coche hasta que me pueda comprar uno mejor. Supongo que me lo van a mover ahora. F9612. Me he quedado flipando. ¡Ay, pa! Perdón. ¿Estás bien? Sí. Qué susto. Nada, aún sigo en shock por lo del coche, la verdad. En plan, me he quedado muy, muy sorprendida. Ya, como para que no. Pues nada, ahora tienes un... Bueno, ¿un Audi? Sea esto. ¿Sí? Es que yo lo venderé o se lo daré a mi chico, la verdad. Porque, bueno, aunque un cuatro puertas no me... No sé, eso ya lo debatiré con mi chico. Porque... Pero estoy en plan bastante sorprendida, la verdad. Bueno. Ya. Vamos a volver al mundo real, donde normalmente nunca tengo suerte en nada en la vida. Y vamos a seguir yendo para la comisaría. ¿Sabes que esto es o la vida compensándote o, como diría mi padre, el plan de vida? No sé, me he quedado sorprendida, la verdad. No, ya. Escúchame, que yo pensaba que me iba para los 2K y decía, bueno, mira, al menos 2K, en plan, no está mal, ¿sabes? Y de repente... Vale, yo me conformaba con eso. Sí, literal. Es que, puto duro. Es que es normal, es que normalmente es lo que me toca como mucho. Lo máximo que me ha tocado nunca en el casino ha sido 2K.
Y de repente veo que sigue un poco la ruleta, que sigue un poco la ruleta, que sigue un poco, y que se va para el coche. Ya he dicho, no puede ser, digo, no puede ser. Guay, pues se va a quedar en el coche. Si no eran 30.000, o sea que... Sí, sí, sí. Es que, escúchame, las dos opciones eran buenas, ¿sabes? Sí, sí. Yo con 2.000 pavos en el banco. Qué triste. ¿Cuántos tienes en el banco? 2.000. Hostia, tía. No te preocupes, que en el SAED empezarás a cobrar bien. Y si necesitas algo, bueno, avísame sí. O algo. Sí, si me avisan, porque a este paso. Seguro que sí, mujer. Guau, pero es que sigo como... En plan... Como que no me lo creo, en plan, no se me queda rayada, la verdad. Ya. O sea, es que... Te lo... Es que con lo random que es que te toque... Algo bueno en el casino, ahora sí, encima. La verdad que sí. Métemelo en la mochila. ¡Ay, este gatito! ¡Qué bonito es! Voy a volver a llamarles a estos a ver cuánto les queda. ¡Ay, mira! Voy. ¿Este no es el coche de antes? Sí, los O'Neill. ¿Pero cómo llegaba antes? Muy buenas, O'Neill. Madre mía, nos siguen. No, nosotros estamos aparcados. Escúchame, me acaba de tocar el coche del casino. Joder, qué hijo de puta. Joder, macho. Me he quedado, sí. Escúchame, me he quedado súper, 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 súper rayada. En plan, que te lo diga Daisy. O sea, me he quedado, sí. Vamos, pálida, casi color transparente. Vamos. Todas las tontas tienen suerte. ¿Cómo que tonta? Sí, iba a decir la verdad. ¿Cómo que tonta? Oye, jefe, respétame un poco, ¿vale? ¿Cómo no que tonta? No te respeto. Tonta. Oye. ¿Qué no somos tus jefes? Realmente. Sí. ¿Qué? ¿Realmente qué? ¿Te has quedado pillado? Parece que sí. ¿Sabes que te viene de lanzamiento? Se quedó pía. Iba a decir que mi jefe como tal es Kyle. Tú sí. Eres jefa de paramedicina. Sí, bueno, pero... A mí la paramedicina, IU, la verdad. Es broma, ¿eh? La paramedicina está muy bien. No. Escúchame. Oposita. Pero si se ha opositado el SAMS, viene la mejor rama, Astrid. Ya, cállate. Bueno, eso será si me cogen, porque no sé yo. ¿Hola? ¡Peluda! Si está en la falta de... Me gusta, me ha tocado... Me ha tocado el Obey. El Obey este rollo... ¿Sabes? No jodas. Sí, sí. Sí. ¿Sabes el coche que tienes tú, Astrid? Sí, eso es un Argento. Pues... pensaba que era un Obey lo que tenías. Estamos fuera. Pero bueno, pero si es... Hombre. La mejor amiga de mi chico, mi hermano, el que más quiero, el amigo de la mejor amiga de... Que no puedo avanzar. Chicos, ¿nos meteremos en alguna radio o algo? ¿Este es tuyo? Sí, en 278. Ya estamos. 278. Y Dara, ¿en este cuánto cabemos? ¿En el mío? 4. No estoy agobiando con tanta gente ahora. Vale, pero ¿cuántos caben ahora mismo? Tú y otro más. ¿Pero no viene esta mujer con nosotros? Sí, pues eso. ¿Cuántos se caben? 6, ¿no? Sí. No, que su coche no es ese, su coche está allá. Mi coche es ese. Ah, es vale. Nah, sí, cabemos, Lu, cabemos en el de... En el de Idara cabemos. Prueba de radio. Hola, 5v5. El de Idara... 82.4. ¿Estamos todos en la misma radio, no? Yo no tengo radio. No, no te preocupes, tú no te separes y ya está. Voy a por mi coche.
¿Y con qué voy si es mi único coche? Hospital. Pasa un poco mal, eso. En el parking, hijo mío, pero en el parking. Adri y Nolan, subid al coche negro que está de enfrente. Nolan no está en esta radio, ¿no? No sé por ella. Escúchame, Nolan, ¿tú en qué radio estás? Maeve. No es ninguna. ¡Que bajéis el puto coche, cállate! ¿Tú en qué radio estás, Maeve? En ninguna. En la entrada, Adri. Estamos en medio de la carretera. Yo, métete, escúchame, métete en la radio 278. 278. ¿Pero cómo 278? Claro, nosotros estamos. Sí, 278, ¿no? Nosotros sí que habíamos quedado. No puse nada. El estamos en la. Hola. Frente. Hola, buenas. ¿Ustedes se meten a la 278 o van por libre? Vamos por, con otra gente. Ok. Ah, pero si mira el bigote. ¿Qué pasa? ¡Qué guay! No sé qué está gente. Escúchame, ¿y Adri? ¿Usted se va con su hermano? ¿Y Adri dónde está? Sí. Vale, chao. Claro. La de Bugafé. Cosplay es eso. No, que yo quiero el número de siguiente. En el Hugo Café, el otro día estaba ahí con el decapotado. A ver, a mí me han chivado ya varios huevos, la verdad. ¿Huisteis? ¿Quién huisteis? Yo tengo 5, no, creo. No, yo no, ella. ¿No tendrás algo que esconder? Yo tengo 2 que los tiene también Luke. No. Ah, vale, vale. Nada, nada. Porque es disfrute. A ver, yo tengo 4 o 5 huevos, pero está feo usarlos, la verdad. Así que vale, la tonta. Yo tengo 2 y 3 de los 4 que vamos en este coche. Eso no, muy mal eso. ¿Quieres venir? Yo no tengo huevos. O sea, no, yo no tengo huevos, sino que tengo la ubicación de huevos, me refiero. Que me la han pasado. Ni ubicación ni huevos. Solo tal vez se vaya a salir del simulador. Eres gilipollas. ¿Qué le pasa? No tengo huevos. ¿Qué no se hace en un puto simulador, el maricón? ¿Es tonto? No me lo puedo creer. ¿Quieres Javi adentro a ver qué está haciendo Luke? No me lo puedo creer. ¿Qué está en el puto simulador? Salte del puto simulador, gilipollas. Sí, sí. Bajé muy feliz para abajo si no me acuerdo de que era. Nos vamos tirando para el pier, ¿vale? Venimos ahora. ¡Epa! Estamos tirando para el pier, ahora venís, ¿vale? ¿Dónde está el loco? Voy para afuera, de comisaría. Vale. Vale, vamos al pier, todos. En Plaza de Cubos hemos mirado y... Todos estos de aquí son cops. Todos los de aquí son corruptos. Oh, mentira, menos yo. Let's go. No, ¿y Luke? Ahora viene. Paquetes, así. Escúchame. Parte paquetes. Pero viene. ¡Para! ¿Qué? Te olvidé una cosa muy importante que guarda. ¿La reglamentaria? Tiene pinta. Madre por cierto, mía. Yo aparqué aquí el otro día y me echaron la broma. Que me comen el pito. Es que aquí no me se puede aparcar. Me va a sonar un poco mal, pero también oposité para la. Fuera de mi coche. Pero luego me arrepentí. Fuera de mi coche. ¿Ves la rueda de detrás? O sea, la pick-up que tiene detrás un cajón con una rueda. Vas allí. Tú eres tonta, anda, sube. Lo que sí que, si no te importa, cuando venga mi novio, pues se pone el de copiloto. Ah, vale, sin problema. Ay, ay, ay. Luke. Hostia, que era un patrulla. Era un patrulla. En Navidad, ¿te acuerdas que tiraban huevos a la cabeza? Era un patrulla. ¿Te acuerdas que nos tiraban regalos en la cabeza? Pues siguen tirando voy regalos en la cabeza. Voy yo y le pito. Pues soy gilipollas, tío. Voy y le pito al puto patrulla. Encima estando mal aparcada. Muy inteligente. Ana, que siguen tirando huevos en la cabeza, ¿eh?
vemos en el pier. Nos vemos aquí. Nosotros seguimos esperando a Luke. Me acaban de dar otro huevo. 19. Me han lanzado dos huevos en la cabeza. Por la cara. Qué suerte, a mí ninguno. Es un negro. Sí. Mira, estoy viendo uno ahí, ¿no? Ninguno, uno. ¿Ve? No. ¿Dónde? Esta radio está muy sucia, la verdad. Preguntarle si han visto huevos. La voz, cada del huevo. ¿Te imaginas que te tienes que subir arriba del todo en la... en esto? No creo. Mira esto, la cabeza no es. Mira, teniendo en cuenta de que en Navidad pusieron el huevo en la atracción... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Que se ha tirado al mar, creo. ¿Ya? Me he caído de arriba. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás? Sí. ¿Estás bien? ¿Seguro? Que te paro, Está un poco arrodillado, sí. Define bien. ¡Hay máquina de batalla de baile! ¿Cómo? ¿Qué máquinas de batalla de baile? ¡Dios! Pues hay una ahí atrás. ¡Oh, Dios! De la que te estás librando por no estar en radio, Madre mía. El tipo no bailó. Vaya varita. A ver, cuesta mucho. No te preocupes. No te recomiendo estar. O sea, es la radio más sucia que vas a ver en tu vida. ¿Por qué me he perdido? Sí, pero me siento un poco... ¿Es esta gente o cómo? Es que es mi radio, porque yo, la verdad, creo es que me están estresando, Luke y Dara y no, Maeve. Seguimos esperando, seguimos en 10:23 esperando a Maeve y a Luke. ¿Pero qué harán? Se están follando, eso fijo. Sí, se están metiendo las placas por el culo. ¿Por qué? Sí. Entonces a lo mejor tengo que matar a Maeve. ¿Y por qué no matas a Luke? A Luke, ¿no? Oye, ¿y Dara te pasa algo conmigo? ¿A ti por qué? ¿A cerrar la puta boca? ¿Estamos hablando de cosas policiales? No sé, pues mira, te dejas del puto trabajo. Que, ay, joder. Te dejas del puto trabajo, que quedé con vosotros a las 11 y yo tuve que esperar una hora. Y ahora te sigo teniendo que esperar una polla, venga. Sé que no me engaña OC. En plan, OC sé que no me engaña. Por IDP y todo. Luke, tira. Escuchad, ¿salís? En plan, ¿salís o entro con mis sellos y los arrastro fuera? En plan... No, tú no entras, entro yo. Bueno, pues eso, entra a Cani y los arrastra fuera. ¿Y Dara? Dime. Papu me dio otro abrazo, le costó, pero bueno. ¿Te dio otro abrazo, mi chico? El pierno y nada. En pie no hay nada, pero absolutamente nada, qué raro. Yo tengo la V de 4 huevos, no sé si son los que ustedes ya tenéis. Yo creo, cuéntame, pásamelo si no quieres por privado o cuéntame. Uno está en la universidad, donde el atletismo. ¿Revisarlo? Otro está donde, ¿sabéis en cómo se dice ahora? El barrio este que está pegado al casino, Mirror, que por ahí hay una especie de parque infantil, pues ahí en el tobogán. Sí, correcto, eso lo tenemos. En una autopista, en uno de los postes, hay uno también ahí. Vale, imaginaba ese. Y luego nosotros tenemos otro más que... Espérate, te digo... No sé, y los, y los demás ya... En canales. Vale. En la zona de los que salen piensos. Y Zeida, está súper enamorada de Adri. No, es confiado. Todos los que estén en el piros, espero por la... En la vida patronal. Escúchame, como Maeve y Adri no salgan en literalmente 2 minutos, me voy sin ellos, En plan... Escúchame, entra y arrastros del pelo. Bueno, a Maeve no mucho, pero... Sí, de los pelos de los huevos. ¿Qué cosas estoy esperando? ¿Dónde estábamos? Vino en camino. ¿Dónde camino, mando? En el parking. Nos volvemos. Toma. Estábamos un poco perraco. ¿Y si después unos coches de choque?
¿Cómo? No salen. No, madre mía, yo los mato. ¿Quién ha explotado las pruebas del SD? ¿Dónde estás, Miguel? En el puto parking. Ah, el de abajo, ¿no? Te me calmas, ¿eh? Cálmate. Anda uno, está en el pier. Luke y Maeve, ¿dónde estáis? Luke. ¿El policial? Ya, Luke, tío. Ya vale, ¿no? Pero en plan, déjate el puto trabajo por un puto día, ¿sabes? Ya está, por favor. Igual les ha pasado algo. ¿Qué les va a pasar? Son los adictos al trabajo. Vamos a perder. Pero habíamos quedado hace ya una puta hora, ¿sabes? Quien tenga que madrugar mañana le va a hacer mucha gracia. Yo. No madrugo mucho, pero. Yo madrugo mañana a las 5. Ah. O sea que. A 5 horas. Sí, o sea, que hoy ya no duermo, en plan, hoy ya empalmo. Por cojones. Ah, pues puede ser. Escúchame, yo ya me he cansado. ¿Dónde estáis? En plan, que cojan otro coche. Vamos al gimnasio. 10-4, de camino. Al gimnasio yo creo que igual en el skate park hay uno, Pero, ¿sabes lo más? ¿Sabes la cosa? Es que esto se debería de buscar a moto, tío. Tipo... ¡Ay! Porque si nos defendemos va a ser mucho más fácil, ¿sabes? Daisy y yo estamos yendo de camino al gimnasio. Vale, yo creo que... Bueno, no sé si pegamos Beifel, muchas gracias por el follow y bienvenido al directo, bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Voy a mirar el skateboard. Está bueno. Vale, yo estoy mirando por el jump. Y voy a mirar las pistas. ¿Algún mod que... Bruno, pues borra el mensaje de... que ha enviado Beifel, porfa. Pistas vacío. Las gradas donde están los numeritos también. ¿Algún mod, porfa, que le pueda borrar el mensaje? Oye, ¿quieres que haga mi magia? Cosas. Corre. Estamos ya en el gimnasio, en el parking. Perfecto, estamos yendo. El skateboard está limpísimo. Tú sabes de esto, va. ¿Pues quedas? Lalo, amigo. Quedamos en el skateboard todos. Pero Jers, eso que brilla ya a lo lejos, debajo del pier, no será. ¿Cuál es ese? Ese es mi Discord. Yo adelanto que seguramente no me cambie, porque estoy bastante a gusto en despistados. Pero si cualquier cosa, a mi Discord. No, pero ¿qué te refieres? ¿A la luz esa que está ahí al fondo? Sí, la luz esta que... es un voy poco rara, ¿no? Está un poquito ahí como para llamar la atención, ¿no? Sí, sí, es como rara, ¿no? ¿Cuál? No, no recuerdo yo ver ninguna luz ahí. Yo tampoco. Mira, mira. No, es que para llevar... ¿Qué cojones es eso? De camino. Ahí está la mochila. Parece huevo. Muy... Sí, ¿no? Perfecto. Vale, vamos. Vamos. ¿Qué luz? ¿Os referís a la que está en el agua? Sí. Gilipollas, es el reflejo de la noria. No. ¿Qué sí? No. Va a reflejar a través de la madera. Pero eso no puede ser el reflejo. Que sí, porque se refleja hacia aquí, estúpidos. Bueno, que está... Literalmente hay una luz en el agua. Que... Vamos, claro, que es el... La gloria. Estamos en el skatepark ya. Porque es Jesucristo. Hola. Mira el chiquillo, está que se mete radio, ¿no?
¿Cómo que si me pasa algo contigo, Akane? No sé, vamos. ¿Cómo que no sé? ¿Se refiere a la luz esa? Sí. Son bobos, ese reflejo. ¿Por qué caminamos? Sois tontos. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Se dan cuenta ahora de las luces de debajo de piel. No, pero que cada vez que caminamos que no, sí, sí. Sale azul que no, o rojo. Que no sé, ¿os dais cuenta ahora? ¿Es en serio? Sí. Madre mía, sois tontos. ¿Qué? ¿Aló? Venga, ¿qué? Felices, déjanos. Que sois tontísimos. Me acaba de pedir la frecuencia de radio Maeve, o sea, paso. ¿Cómo? Que me acaba de pedir ahora la frecuencia de radio, o sea que no estaban ni en radio, los sinvergüenzas. Madre mía. Está limpio, está limpio. Limpio, limpio. No sigáis, no sigáis. Ah, que estoy buscando sin nosotros, vale, vale. Escúchame. Hombre, me he hartado de esperaros. Por tardar. Llevamos preguntando. Escúchame, si queréis venir con nosotros, coged un vehículo y venid hasta el parking del gimnasio y de ahí ya subimos con nuestro coche. Pero me he cansado de estar en comisaría como una gilipollas esperándoos, la verdad. Maeve, trae una radio de comisaría. ¿Trae a qué? Trae una radio de más. Sí, para Daisy. Traer una radio, chico. Aquí no tiene pinta de que haya nada, ¿eh? No, aquí no hay, ahora vamos al coche de nuevo. Que estos son tontos. ¿Dónde estáis, chicos? Es que si te lo digo, no aprendes. Que saque material policial para darse. No es un material policial, es una puta radio. Comprar una radio de la que venís y ya está. Madre mía, pero si las radios también tenemos nosotros y no es material en plan, wow. Trae una puta radio. Hablar mal, coño. Milf, por favor. Cállame. Ese vocabulario. Eso, por favor, Milf. Cómeme los huevos por debajo del... Milf, ya, se acabó. Ya está, Maverick. Milf, cálmate. ¿Qué buscamos exactamente? Ya está, Maverick. Maverick, tu padre. No, Maverick, no. Huevos. ¿Tenemos que ver un huevo? Sí. ¿Qué pasa, Maverick? Sí. Sí. Vamos a ver todos los coches. Pi. Estoy yendo hacia el parking, la verdad. Pete Racio, en la próxima se va expulsado de esta misma. Ah, sí. Dejar de petar la radio. Te miro y te pájaro. Yo he terminado, ahora salgo. Luke está. Te miro y topero, hermano. Luke está con unas últimas cosas y sale conmigo ahora para allá. Mira, Luke me va a dar por culo bien fuerte. ¿Vale? ¿Cómo será? Tenemos un huevo. ¡Ay! ¿Dónde? Dios delante. Grande. Pollas. Mira aquí que te mato. Maeve, dile a Luke que le voy a meter un bisturí por el recto, en plan. Pero un bisturí de los largos, de los que usamos en Coronel. Me da curiosidad eso. Pero no me gustará. No quiero verlo, pero. Pero Reyes lo ve por mí, después me cuenta. Reyes no lo ve. ¿De los de Coronel, eh? De los largos. Ya decide por mí ella. Ya. Hola, chicos. Reyes hermanito. Ve por mí y después me cuenta, ¿vale? Que yo no quiero verlo. El otro día se me cayó un cadáver encima, descompuesto. Ah bueno. Olía muy mal. Qué asco. Seguimos. ¿Para dónde vamos ahora? Vale, yo voy a ir aquí a la izquierda, si te fijas en estos pisos que hay como... Esperamos un segundo, que seguimos. Vale, espérate, te freno. Saliendo de esto a la derecha. Y si no, déjala en la mochila. Y así no la vamos. ¿Dónde está eso? Atrás, a derecha, atrás, derecha. Ya. Vale, yo creo que pueden haber escondido uno por aquí. Yo voy a aparcar aquí y voy a revisar todo esto. Cada uno por un lado, yo me voy a revisar esto. Es que... Vale, pueden haber escondido en cualquier sitio, tío. Hay que ir incluso hasta la... Si ahora si quieres ir tú con Daisy hasta la salida de los barcos. Voy. O sea, de donde se alquilan. Allí también pueden haber puesto, ¿eh? Vamos.
ir hasta allí si queréis y a que lo encuentres os envíe ubicado. Perdón, te invito al grupo. Están todos en el grupo, si acaso. He añadido a un grupo y ahora en ese grupo es donde nos vamos pasando Ubi y eso, bueno, para quedar. De acuerdo. Así que si encuentra huevo, 10 centes. Eso, mira mi huevo. 10 centes. Los que empezaron y aparcaron conmigo, me voy al coche, por aquí no se ve nada. Y si no, nos vamos a alejar demasiado. Así que si os habéis alejado, ya voy yo por vosotros ahora. Probamos en el gimnasio del gym, ¿qué te parece? En el que se puede subir con una escalerita. No. Venía por mí al coche. ¿Qué no voy? ¿Dónde está? A priori en lo que es el parking no vemos ningún huevo. Vamos a revisar la zona de embarcadero. Fíjate, eso es lo que te digo. Fíjate en el embarcadero. Ahí es donde suelen... Sí, vamos a revisarlo. He perdido. ¿Qué anda? 19. Bueno, ahora estamos en el COI. ¿Qué güey? ¿Dónde está el COI? Porque me he perdido. Envíame un si no, privado. No sé si es el COI, yo no estaba en esa ciudad. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Sabes llegar a dónde estábamos? Eso. No, les mando Ubi. Y ni pues ya se está dando una vuelta. En la zona donde está la exhibición de barcos, ahí no hay nada. Vale, o sea, donde se alquilan y todo, nada, ¿no? Ahí nada. Vale, Canales de Vespucci, yo voy por un lado y tú vas por otro, ¿vale? Tipo, yo me pido a la izquierda. Canales de Vespucci. De Vespucci, no, Canales de Vespucci no, coño. Aquí a la izquierda. Sí, los canales, básicamente. Sí. Venecia, desde Venecia, a mí me ha dado otro huevo. Ya no hace la comisa, yo de Vespucci. Ah, vale, los canales estos que donde hay casas y tal. Yo no hace la comisa, yo de Vespucci. Yo estoy pasando por todos. ¡Ay! Y hay que revisar todos los puentecitos. Hombre, hola, dime, cariño. ¿Puedes ir vuelta a comisaría? Que yo íbamos a hablar contigo, la denuncia. Es rapidillo, para ya. Fumáis porros mañana. No, no, sí, no es para creo que otro día, es simplemente para desestimar otro sitio. Te lo hablaré un poco, supongo. Fumáis porros mañana, que ahora no puedo. Vale, venga. Cariño, literalmente me voy en no mucho, estoy reventada. ¿Sabes? Mañana. Vale, no te preocupes, se lo digo ahora. Hasta ahora. ¿Dónde estás? Estoy en los canales de aquí de Vespucci. Joder, 10 slots, dice. Yo los tengo. Oye, esta casa como tal no es fea, ¿eh? ¿Has visto? Sí,
es curioso. Tiene así como todo acristalado, la verdad, es curioso. A ver, lo malo es que te pueden ver comer. A ver, sí. Por eso parece un salón. A priori descartamos que Vespucci tenga huevos. Vamos a jugar sobre seguro y voy a ir a un sitio donde sé que hay uno. Y así al menos también ves cómo son los huevos, que si no... Pues sí. Quería venir, chico, que viniera ahora con mi idea de declarar sobre lo del chaval ese que me estaba amenazando por Instapic. Pero, ¿sí? ¿No van a venir al evento a hacer esto? Mira, de verdad, escúchame. ¿Por dónde estás ahora? Estoy yendo hacia el observatorio porque ahí me han pasado que hay uno. Ahora os paso Ubi. Pues eso sabéis a Cerda. ¿Cómo que Cerda? Va. Cerda no, ¿Cerda tú? Cerda no, Cerdaca. Yo te he dicho mis dos. Vamos a jugar un poco sobre seguro para que Daisy pueda ver cómo son los huevos, porque aún no he visto ninguno y tal. Es literalmente un puto huevo en el suelo. Es un puto huevo multicolor en el suelo, hija mía. Sí, lo que me ha pasado. Mira, pasó el papu cosita. En el casino, pero en el casino hemos pasado antes y no hemos visto nada. El del parque de casino sería el que os dije antes. No es empírico ese. Creo que no es verdad. Ah, mira, aquí. ¿De dónde? Aquí. Coge mi huevo. Mira el huevo. A verte. Coches de choque es verídico, lo que pasa es que estaba un poco equidad. A mí me lo lanzó por la cabeza. Chicos, me comentan desde staff que cierre directo. No por nada, sino porque básicamente con el tema de la búsqueda de los huevos, es para evitar MG, aunque sea involuntario o lo que sea, por si acaso. Así que chicos,
A mí me gustaba, a mí me hubiera gustado streamear el tema de la búsqueda de huevos porque me parece interesante como contenido y demás, pero no pasa nada. Así que nos vemos en el directo de mañana, en algo más así normalito, ¿vale? Así que nada, chicos, hasta luego.